todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un look muy cargadito, muy especial y un poquito complicadete, ¿vale? Lo digo desde ya, no os vayáis a asustar, pero es así, ¿vale? Bueno, es una petición de Eva, un besito guapa, que me pidió que hiciera un look inspirado en la actriz Kaya Scodelario, creo que se llama. Más concretamente en el, bueno, en el, los looks que tiene cuando sale en la serie Skins, haciendo de Effie. No sé si la conoceréis, la serie, pero bueno, está muy bien. Y bueno, pues ella me mandó las fotos de Effie y yo pues he intentado recrear el look lo mejor posible. Os digo que es complicado porque yo me llevaba a pintarme un ojo 20 minutos y para grabaros este me he llevado otros 20 minutos, o sea que me ha costado un poquito, pero bueno, creo que me ha quedado bastante parecido, ¿vale? No sé qué os parecerá. A mí me resulta muy bonito, es uno de los más bonitos que me habéis mandado y tenía mucha ilusión de hacerlo, ¿vale? Le he metido una variación porque Effie lleva en la foto lleva esta parte azul y yo la he puesto en verde porque a mí el azul no me gusta cómo me queda, ¿vale? Pero bueno, yo le pregunté a Eva si le importaba, me dijo que no, así que bueno. Como veis es muy simple, lo que es la parte de la... lo que es en sombra es muy fácil, pero lo que es hacer la banana cuesta un poquito más de trabajo, ¿vale? Bueno, tenéis toda la información, todos los productos y todo en la cajita de información, así que pasad a verla. Y nada, vamos a ponernos agilizando un poquito el vídeo. Ya me he puesto mi prebase para sombra y he pasado por encima una sombra tipo vainilla para igualar el tono. Ahora voy a coger este lápiz negro de Deli Plus, ¿vale? Un lápiz normal. Y con este tipo de pincel sintético voy a ir cogiendo de la punta un poquito y me voy a trazar lo que sería la guía para la sombra, ¿vale? Vamos a empezar a delinearnos y vamos a hacernos un dibujo para después aplicar la sombra para hacernos la banana o pliegue. Ahora con un pincel biselado de pelo natural y que esté limpio, solamente vamos a difuminar un poquito el lápiz, ¿eh? Que como veis ha quedado un poco guarrete, no ha quedado muy, muy preciso. Entonces vamos a difuminarlo pasándolo por encima. Simplemente hago esto para que me cree la sombra y la guía, ¿vale? Así es mucho más fácil que empezar a aplicar la sombra sin tener... pues eso, una guía con lápiz. Utilizad siempre un lápiz que sea bastante cremoso, porque si no, se os va a hacer eterno el difuminado y bueno, y la aplicación en sí. Entonces, bueno, a partir de aquí voy a ir entrando hacia el párpado móvil y luego vamos a hacer lo contrario. Vamos a difuminar hacia afuera. Esto que nos ha quedado del lápiz, me voy a dar un poquito por debajo de la línea de las pestañas para también dar un poquito de sombra. Aunque luego vamos a aplicar una sombra. Voy a usar estos dos colores de la paleta de 88 sombras neutras. Este de aquí, que es un blanco con un subtono rosado. Y este de aquí más para abajo, que es una mezcla entre rosa y marrón, un poquito más oscuro. Con un pincel plano voy a aplicar la sombra más clarita, justo donde empieza el lagrimal, hasta casi la mitad del párpado. No importa que tapéis el lápiz negro que hemos puesto antes, porque como he explicado es solamente una guía que nos va a servir para aplicar sombra más oscura más tarde. Con un pincel biselado voy a coger la otra sombra, que es un pelín más oscura, y voy a aplicarla de esta manera, ¿vale? De manera diagonal, como si quisiera llegar a las cejas. Pues vamos a aplicarla a partir de aquí y vamos a llevarla hasta el final. Vamos a tapar el lápiz. Para dar más intensidad voy a coger otro rosado con un punto marrón un poco más oscuro de las dos sombras anteriores. Y voy a hacer lo mismo, pero más cerca de lo que sería el lápiz, ¿vale? Aplico justo en la esquina, difumino
y ahora voy a empezar a subirlo para difuminar el lápiz. Voy a empezar a oscurecer el pliegue con una sombra que no es del todo negra, pero sí que es oscura, ¿vale? Tiene un pelín de brillo, pero bueno, se podría decir que es que entre gris y negro. Y con un pincel tipo lápiz voy a coger bastante, voy a quitar el exceso y me voy a pintar justo lo que sería el final del párpado, ¿vale? Una pequeña C y voy a subir un pelín hasta aquí, simplemente. Ahora con un delineador en gel vamos a empezar a delinearnos el ojo hasta llegar hasta aquí de forma almendrada y luego voy a empezar a subir el mismo delineador gel hacia arriba para difuminarlos con la sombra y que me quede el ojo como más oscuro en la parte exterior. Como veis, he subido el delineado un pelín por la V externa y ahora voy a coger este tipo boli otra vez, este de pincel tipo boli, y sin coger ningún tipo de sombra, voy a difuminar un poquito y sobre todo me voy a centrar en juntar, digamos, el delineador en gel con la sombra, que se quede como si fuera una sola cosa. Una vez más o menos difuminado, vamos a coger este tipo de pincel, que es un pincel muy recio, muy con las cerdas muy juntas, y la sombra entre gris y negra que cogimos antes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarla por encima del eyeliner en gel para difuminar aún más, que nos quede más integrado el gel liner con el párpado, y vamos a terminar de repasar la última parte. La sombra vamos a pasarla por aquí debajo un poquito. Unimos por el verde con un pincel muy pequeñito y me voy a delinear justo debajo del lagrimal hasta casi terminar toda la parte interior de la línea de pestaña. Voy a coger otro verde que es el número 28 de Deli Plus, que es un poquito más oscuro, y me voy a repasar la última parte. Ahora con un poquito de sombra negra me voy a repasar la última parte también del ojo para dar un efecto ahumado. Ya por último yo me he aplicado un poco de eyeliner en gel en esta parte de aquí, en la waterline o la línea de agua del párpado superior, y con una sombra vainilla de nuevo voy a difuminar un poquito los cortes y a iluminar las cejas. Ahora aplico máscara y en un momentito estoy con vosotros. Y bueno chicas, una vez aplicada la máscara de pestaña ya tendremos el look terminado. Voy a haceros una pasadita más de lejos. Rosita muy juvenil y unos coloretes también muy rosita, ¿vale? Espero que os haya gustado el look. Si tenéis cualquier duda o pregunta, ponedmela en los comentarios o si no, me mandáis un correo electrónico, ¿vale? Un besito enorme, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.